Hola, bienvenidos, Salvatore. Bienvenidos una vez más a... Vamos a jugar Super Mario Bros. 3. Pero, oye, ustedes sabrán que... Ya me cambié Mario Bros. 3. Ya no... No sabemos. Niveles y vida. Y esta vez con Luigi de preferencia, porque... Porque me gustan... Me gusta Luigi, sí. Es mi personaje favorito. Así que vamos a jugar con Luigi. Vamos a ver, hay bastantes niveles, ¿eh? Son como 38 niveles, pero bueno. Vamos a jugar estos niveles híbrida con el señor Luciano, el Mario Verde. Y ya saben, parece que los primeros niveles son diferencias a los Marios originales. Esto hace que legalmente esto hace que estemos jugando a Mario Bros. 1. Bueno, en resumen, vamos a jugar los niveles híbrida. ¿Qué son los híbrida? Pues son como tarjetitas que tenían DLC, pero antes DLC. O sea, eran como amigos, pero no conozco a nadie que coleccione tarjetas híbrida. Y conozco mucha gente que colecciona amigos. Sí, básicamente los híbridos básicamente tienen una función que los amigos, nada más que en la antigüedad, en Game Boy Advance. Y no incluyen estatuita. Así que definitivamente son inferiores en todos los aspectos posibles. Sí, sencillamente. Bueno. Y ya. Muy bien. Me encanta esto de que leí. Tengo los poderes de Mario 2. Así que pues, felicidades. Y bueno, activa nivel pasado. No, yo sé que todos los niveles están en este sitio. Es medio aburrido, ¿eh? Aburrido. Bueno, nada más aburrido. Pues, compacto. Es óptimo. Pero, ¿cómo te lo puedo decir? O sea, hemos esperado un mapita, pero pues son DLCs. Son DLCs, supongo. Así que, pues, es medio obviecito. Bueno. Los primeros niveles de parece que son basados en Mario Bros. 1, supongo que... Como siempre Nintendo, que lo vende nostalgia a altos precios. No tengo idea cuánto costaban esas tarjetitas, la verdad. Así que no puedo decir qué tan caro te costaba. Qué tan caro te costaba jugar los niveles del primer mundo de Mario Bros. 1. Ah, sí, obviamente. Me voy a pasar todo, ¿eh? Obviamente tengo que comprobar la típica. Tenemos que saber si se puede hacer esta cosa. Lleven al mundo final, por favor, chavos. ¿Qué me dio? Es que no me fijé. ¿Dónde me echó? No me fijo. Siguiente nivel. Son varios, ¿no? No, cuando digo los niveles son complicaditos, o sea. Ahorita estamos iniciando. Me quisieron ponerlo facilito entre comillas, porque pues. Bueno, el primer mundo de Mario Bros. Si es fácil, pero pues. Entre la faz. No, si es fácil, o sea, no nos hagamos. Tampoco soy tan noob. Iniciamos con la facilitadora y estos niveles subidos se van a poner horribles. No horribles en de que hay que chafa, no. Se van a poner horribles de que... complicados. Yo soy el enemigo de la complicidad. Bueno, ya me tardé mucho en explicar esto, pero... Solamente nos vamos a pasar los niveles, ¿eh? O sea, el objetivo de este... Let's Play... Como que
serie ni nada, porque pues no es una parte esta, van a ser varias partes esta. Bueno. Y ya. El objetivo solo va a ser pasarnos única y exclusivamente los niveles. No esperen que me pase, que me saque todas las monedas. Ni me ponga los cuadritos de soldados, que no tengo ni idea de qué son. De suma, no me esperen que me saque todas las monedas. Ni me saque todos los sentados, ni me saque ni el 100%, no. Solo pasa. Es que es mi caso. Si encuentro un atajo, si al estilo Mario Maker encuentro un atajo que me lleve al final directamente, lo voy a tomar. Si encuentro un fallo de diseño que me permita saltarme una parte, lo voy a tomar. Ay, Bowser. Humillante como siempre. Una vez que soy, yo no soy Mario, soy Luigi. Y salto bien alto. Adiós, Bowser. Y ya no vuelvas. Mi hermano ya te martilló. No sé, ya lo hizo hasta que... Ya te maquillo hasta que... No hubo... Hasta mañana te maquillo. Ay, se me olvidó cómo iba. Te maquillo sin descanso toda la noche. Así que pues... En resumen, pausa, ya podéis, ya no te hagas, ya, fin. Ahora con el sapo. Nunca usé, no sé mucho, no me acuerdo si en el Let's Play original usé el sapo. Según yo, no. Ay, los grupos. Os odio. Yo soy consciente de que en test, en Let's Play, mini Let's Play, lo que sea. Definitivamente voy a odiar muchas cosas. Voy a mostrar mi odio a muchas criaturas del Reino Champiñón. Por ejemplo, esos peces los odio. Por eso creo que ya lo saben. Los grupos, obviamente. Que estos peces son los hermanos menores de... Hermanos mayores de los peces azules de Mario World. Yo creo que no son los mismos. Ya, no importa, ya. No importa, sí. Después de todo, ya se acabó el nivel. Luigi está alto. Vamos, Luigi, let's go, Luigi, come on, Luigi. Wow, 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 wow. Cuando inicia lo difícil, para ponerme a chillar cuando empiece. Muy bien. Nivel nuevecita, se parece a uno que del mundo del World. El juego original, no pasa nada. Todavía no inicié la dificultad. Ay, estos niveles de vida, o sea, ¿saben? Ay, o sea, tuve que descargarme una DOM diferente para poder jugarlos. Definitivamente la versión de Switch Online que ya tiene estos niveles ya sería como la versión definitiva de Mario Bros. 3. Y se me hace raro que Nintendo no haya aprovechado eso para hacer su Super Mario Bros. Original Trilogy Definitive Edition. Así con los Mario Advance. Ya sé.
aquí vi la oportunidad y lo sé. No se va a picar donde se dice salto de fe. No sabía que iba a caer aquí, Marion. Solo tuve fe. Luigi tuvo fe. Ya, aquí me hice lo difícil, ¿eh? Quizás personas han visto, para mí sí está complicadito este inicio, ¿eh? Los cupas esto, ese caparazón se quedó. Ok, más que nada, el inicio. Hay como 4 cupas ahí que se me amontonan. Y si no soy rápido y ágil y veloz, sensual y poderoso, no puedo pasar. Pero, ya ven, fue fácil. Una complicación menos. Ay, sí, obviamente, ustedes me están viendo que ya perdí como 5 veces aquí. Ustedes no, o sea, pensé cuando ustedes dan el resumen. Ustedes ven la línea temporal perfecta, eso ya lo he mencionado, pero ustedes ven el Stein Gates, muchachos, ven el... La línea temporal perfecta, ¿no? Todos los variantes salen bien, ¿no? Todo lo que sale puede mal y sale mal y bien. Sale bien. Ya me voy de aquí. Vámonos a una realidad. Ay, no me pegues, honguito. Yo creo que hice abominación de naturaleza. Pues cosas son abominación de naturaleza. Y ese Goomba está pariendo frente a mis ojos. Luigi está traumado por vida. Lo que canónicamente... Ah, mira, es el símbolo de Iwida, ¿no? Luigi ya vio canónicamente. Bueno, canónicamente. ¿Quién sabe canónico son los Mario Tennis, wey? Luigi ya vio, mejor de Mario, ya vio a un Goomba Party, que pues supongo que también Mario ya lo vio, pero rindió la cara un Shy Guy. Y pues no sé, algo van a tener los Shy Guy, pues se ponen máscara, no sé. No sean tímidos y fueron súper guapos. O no sé. ¡Oh! Mecánica de Mario Bros 2. Yeah. Un hongo en una burbuja. Oye, yo te conozco. Eres de Mario Bros, el mejor juego de la vida. Vamos, señor Tom Brady, o como sea que se llame. Pensando Scoopa. Ay, no tengo ni idea cómo se llaman los jugadores de baloncesto, pero pues... De baloncesto, de fútbol americano. Los de fútbol americano de Mario World. Oh, de un autógrafo, usted viene del mejor juego del mundo. Pues objetivamente. No, quién sabe. Entre Mario World 3 y Mario World, pues yo siempre iré a Mario World mejor porque pues... Yo tengo la nostalgia. Yo tengo la nostalgia esa de Mario World. Así que pues, objetivo, ay, sí, combo breaker, hice un super combo ahí, pero bueno, así que pues, yo, objetivo, lo que se puede decir objetivo, no soy. Ah, por cierto, también los odio, a los jugadores de fútbol americano del Mario World. Son el primer enemigo difícil de ese juego. Me encanta el concepto, pero no me gustan como enemigos, porque me hacen daño. Todo enemigo que sea mínimamente difícil lo detesto.
Hoy ya te había matado eso. Bueno. Definitivamente, esto es Mario Bros. 3 Definitive Edition. Yo tengo referencias al Doki Doki Panic, o sea, Mario Bros. 2. Referencias a el juego que nos dio la vida, Mario 1. Y referencias al mundo de Super Mario, el mejor juego de la vida. Después está 3D Land y 3D World. Oye, 3D World cuenta como Mario World, como Mario World 3. Y 3D Land cuenta como Mario Land 3. Es una cuestión, no sé si una vez lo dije, pero la saga 3D World, ¿cómo se puede llamar la tercera entrega? Pues casualmente los juegos que usaban para nombrar las entregas, pues casualmente eran juegos que no tenían una tercera parte oficial. Entonces, como tal, Yoshi's Island es Mario World 2, aunque pues es Yoshi's Island. Así que podemos decir que no cuenta, pero a la vez sí. Y Super Mario Land 3 es Wario Land, pero también a la vez. Ese sí, de verdad no cuenta como Mario Land 3. Me despido. Hasta la siguiente aventura. Bye.